Son los nombres de todas las que dicen que son inocentes. ¿Está el tuyo? Está el de todas. La pregunta es, ¿a quién le crees? A ver, veamos si te logro entender mejor. Me dices que hace 4 meses que no le enviaba la pensión a tu hijo. Así que decidiste venir aquí a Lima a buscarlo. Llegaste, tocaste la puerta y... ¿Tú qué haces acá? ¿Cómo que qué hago aquí, desgraciado? ¿Cómo quieres que alimente a tu hijo si no me mandas la pensión hace 4 meses? ¿Ah? ¿Cómo quieres que le compre su comida, sus útiles, sus... ¡Comer! No, ya, ya. No tengo plata para nada. Pasa. Pasa, pasa. Siéntate. ¡Policía Nacional! Y no me creyeron nada. Dijeron que era el padre de mi hijo y me dieron 6 años de cárcel. Puede que esté diciendo la verdad, pero no tenemos pruebas. Pero hay testigos que saben que ella no tuvo contacto con él, que estaba viviendo sola en Trujillo. Sí, pero estamos hablando de bandas de narcotraficantes. Así son los primeros días. Después se te acaban las lágrimas. No puedo volver ahora. Eso no es mío. Prefiero podrirme en esta mierda antes que le pase cualquier cosa a mi hijo. En el Perú hay 20.000 plazas penitenciarias y 40.000 personas detenidas. Ir a las reclusas no es algo que acostumbremos a hacer. Las cosas pueden cambiar.